El Pacto por el Turismo del Atlántico ya es una realidad, con el que se pretende además aprovechar la riqueza del corredor costero que conecta con Cartagena y Santa Marta. Un pacto que consolidará la zona como el gran integrador del turismo regional. Tenemos una hoja de ruta que sin duda nos va a permitir mejorar la calidad de vida de nuestra gente de nuestros municipios costeros, porque se convertirá el turismo en un verdadero motor de desarrollo y generador de empleo digno para nuestra gente. Su inversión, 1.2 billones de pesos, con la que también le apuntarán a la recuperación ambiental. Así lo mencionó el director del Departamento Nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez. El Acueducto del Norte, las plazas que veíamos y lo más reciente que añadimos en el plan de inversiones y que hoy será formal, la Ciénaga de Mallorquín y la recuperación de los caños de la Ullama. Este pacto contempla un plan de ordenamiento integral de playas que dota los espacios con infraestructura, sumando conectividad y movilidad. De esta manera, propios y turistas se beneficiarán con este proyecto. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez.